va a ser similar al del otro día. ¿Cómo está Pavone? Porque estos días estuvo trabajando diferenciado. Bien, trabajó diferenciado por una contractura que tenían en uno de sus gemelos y gracias a Dios está bien. Sí, el haber ganado, vos sabés que te da esa tranquilidad para encarar lo que viene. No fue tan tranquila porque queremos sumar a tres otra vez, necesitamos sumar a tres. No nos vamos a relajar, un poco esa era la charla que tenía hoy con los jugadores, de apuntar a lo que viene, no relajarnos porque se ganó un partido difícil, hubo que trabajar mucho, por el momento la actitud fue muy buena, tenemos que mejorar en el juego, creo yo, es lo que manifestamos y bueno, estamos convencidos o convenciéndonos de que esto tiene que seguir, hay que seguir sumando a tres, si no, no nos va a servir haber ganado este partido. Hasta hoy estuvo muy bien. Seguramente mañana veremos cómo sigue evolucionando. Hoy hicimos un trabajo para que se descarguen un poco, de terminar un poco cansados, pero creo que vamos a estar muy bien y ojalá que Mariano llegue. Y es similar, no quiere decir que sea el mismo. ¿Y? Así que vamos a ver. ¿Gianetti o Amor? Vamos a ver. Pero va a ser similar. O sea, cuando digo similar, que la mayoría de los jugadores van a ser los mismos que iniciaron. Y habrá algún cambio que ojalá sea para mejorar, ¿no? No tiene que ver cómo defendió, sino en quizás jugarlo más el partido. Creo que tuvimos una muy buena actitud en la presión de la pelota. El premio estuvo en el gol sobre la hora, porque al margen de que haya habido quizás un detalle en la salida de Estudiantes, los jugadores de Vélez fueron a buscarla y bueno, el premio fue el gol y aprovechar la jugada del último minuto. Y en lo que hicimos hincapié es en tratar de jugar un poco más, ¿sí? Dividimos demasiado la pelota, no hubo muchas combinaciones. O sea, esa actitud que han tenido y a la presión alta hay que agregarle más juego, porque es lo que vamos a necesitar en Rosario. No defendernos tan atrás, jugar más adelante y más lejos del arco y manejando un poco la pelota, ¿no? Porque no creo que se pueda sostener la mayoría de los partidos corriendo y metiendo. Hay que elaborar un poco y jugar un poco más, que es lo que hablamos, ¿no? Generar esa confianza. Uno entiende la situación en que llegábamos al partido, un rival complicado. Había muchas cosas que por ahí en el entorno al jugador le preocupaban. Así que, bueno, este resultado tiene que servir para generar confianza y tratar de ser un poco más protagonista con la pelota. Tiene que ver con todo. Tiene mucho que ver también la condición entre un jugador y otro, ¿sí? Obviamente que uno siempre analiza, sabemos que todos están en un nivel, algunos están creciendo, hay otros que tienen más experiencia, hay un montón de cuestiones por las cuales le damos el puesto a uno y momentáneamente se lo sacamos a otro, pero en definitiva siempre el trabajo de la semana es lo que evaluamos, ¿no? El jugador que entra tiene que estar bien y bueno, tener alguna condición, siempre el entrenador hace un cambio porque piensa que lo que hace está bien, porque el jugador que entra tiene alguna de estas condiciones distintas al que estaba jugando. Nosotros evaluamos a todos y ponemos a los que creemos que están mejor, ¿sí? Y el que no está tan bien, necesitamos que se ponga bien, porque el secreto de una buena campaña son de los chicos que no juegan. Cuando les toca entrar, no se nota cuando hay un cambio, ¿sí? Le tocó ir a hacer fútbol a la tercera, estuvo como número 19 concentrado. Es un chico que tiene buenas condiciones, que seguramente tiene que reafirmarlas en el fútbol profesional, ¿sí? Y a veces el tiempo no nos manejamos nosotros. Hoy vimos que estaba un poco mejor delgadillo que él, tal es así que en los partidos de pretemporada hizo muchos goles. No anduvo bien el otro día para mi gusto, ¿sí? Quizás tuvo un poco que ver que Estudiante nunca le dio los espacios necesarios, esa era la duda que teníamos, y creo que no pudo explotar lo que él hace bien. Veremos quién le toca jugar, pero bueno, tenemos muchas ilusiones en Romero, pero queremos que él se sienta bien, que él las demuestre, que él pida este lugar de jugar. Seguramente cuando ande bien y nos muestre eso, va a jugar en primera, no tengo ninguna duda, ¿sí? Es un chico, es muy joven y quizás no habría que generarle mucha presión esperando que el pibe, hay que darle la tranquilidad necesaria y que él disfrute de esto que es el fútbol, de jugar. Y bueno, si le toca hacer goles bien y si no, que disfrute del fútbol. Seguramente, si las condiciones que tienen las puede demostrar en primera, va a jugar. No hay ninguna duda de eso.
Así que vamos a tratar de ayudarlo. Y a veces ayudarlo es mostrar la realidad que está viviendo. No, creo que es un gran árbitro. Además, tengo una muy buena relación con él. Pero tuvimos la desgracia que en los últimos dos partidos que nos dirigió hubo detalles las cuales nos impidieron ganar. Hoy son puntos que necesitamos, ¿sí? Y nada, espero que dirija como lo sabe hacer, como lo ha hecho antes de esos partidos. No me predispone mal, ¿sí? Porque sabemos de la calidad de persona que es y de árbitro, así que ojalá no haya detalles y que las cosas salgan como tengan que salir. De Nico Domínguez. Es un chico, un buen jugador, que ya veníamos viendo del año pasado. Hay varios chicos que hemos robado divisiones inferiores para que empiecen a hacer su camino acá en primera. Y bueno, le tocó jugar, creo que aprovechó su oportunidad. Aporta mucha claridad al equipo. Seguramente tiene que mejorar algunas cuestiones. Pero bueno, es un chico joven, que está ordenado en todo aspecto. Es de escuchar, es de participar mucho. Me gusta la personalidad que tiene dentro de la cancha porque habla bien, al margen de lo que puede jugar o no. Es un chico que habla, que ordena, y es un chico muy joven todavía. Así que lo que pienso de todo, todavía tiene que seguir creciendo. Nada, hay que trabajar todos los días. El fútbol es trabajar todos los días, mejorar y no dormirse en un buen partido. Así que ojalá, si le toca jugar el partido que viene, lo haga mejor que el que lo hizo el otro día. Y fue un partido complicado para Newell's. Creo que Defensa lo maniató, no lo dejó jugar, sobre todo en el segundo tiempo, que todos esperábamos una reacción. Bueno, fue un partido complicado, ya lo declaró Diego, el entrenador. No hicieron un buen partido, pero sabemos que de local va a ser distinto, ¿sí? Tiene otra manera, que quizás no le salió el otro día, ¿no? Así que hay jugadores de la mitad de cancha para adelante que son muy importantes. Así que veremos cómo sea el partido, ¿no? Tenemos que tratar de jugar el partido, tratar de hacernos cargo de la pelota y de jugarlo, no de esperar demasiado atrás porque no sería bueno.